Buenos días, compañeros. Gracias, Hugo, y a todos tus compañeros que están hoy acá. Gracias a los compañeros de Mendoza que nos han recibido. No es cierto lo que dicen, que estamos peleados tanto los mendocinos y los sanjuaninos, que estamos por cortar la ruta y esas cosas. Pero qué bueno esto, qué aliciente que nos da saber que todos los que pensamos en la defensa de los trabajadores, quizás podamos estar un poco en silencio, pero no hemos claudicado en las luchas. La verdad que nadie puede desconocer lo que, como decía Facundo recién, lo que este modelo ha hecho, y que nadie puede decir de que no estamos agradecidos de lo que se ha hecho. Pero creo que hay un punto principal en el cual se está equivocando el rumbo cuando la gente se cree que es imprescindible y cree que es Dios y cree que puede manejar a todos como quiere y se empieza a olvidar de la gente que trabajó y compartió y puso mucho para que esto fuese lo que es la Argentina hoy. El movimiento obrero creo que hoy está más preparado que nunca para decirle a todos esos que hoy, que de saco y corbata y muy pituquito nos quieren decir cómo tenemos que manejar y cómo tenemos que trabajar con nuestras cosas, nuestras obras sociales. Por ahí duele ver que también ellos hacen embestidas fuertes contra dirigentes sindicales y resulta que sus ministros o su gente que sabe tener por ahí, no, nadie lo está investigando. Es decir, quiere decir que nosotros cuando hablamos somos apretadores, cuando nosotros hablamos somos extorsionadores, pero cuando alguno de ellos habla, nosotros tenemos que quedarnos callados. Creo que en la figura de Hugo Moyano se ha tomado y se ha conquistado el protagonismo que los trabajadores deben tener. Creo que vamos a seguir con esta conducción, que no creo que vayan a haber cambios, porque también entiendo algunas cosas. No creo que hayan más de 4 o 5, nos sobrarían los dedos de la mano, los dirigentes sindicales que tengan lo que tengan que tener para decir las cosas que le tengan que decir a quien sea. Porque hay gente que se dobla ante los poderes económicos o ante los flashes o simplemente porque un político viene y lo toca y le golpea el brazo y tiene que ir y muchas veces llevamos a la muerte o al desastre a nuestras organizaciones sindicales. Un hombre como Hugo Moyano no hace eso. Si se dobla, lo dijo el otro día, se doblará ante Dios, el único que puede tener respeto. Pero después de ahí en más, hay cosas que las tenemos que tener claras. La CGT San Juan tiene clara por qué estamos y para qué estamos. Cuando nosotros tomamos la posición de trabajar en la CGT San Juan, fue porque nos enamoraba el proyecto que Hugo tenía para seguir adelante. Porque queríamos tomar, a ganar esos lugares, queríamos avanzar y queríamos que la gente viva mejor. Por ahí no quieren decir que la justicia social es esto que se está haciendo. Por ahí no quieren decir que nosotros no tenemos corazón. Pero no nos pueden decir a nosotros esas cosas, porque más justicia social que hacen los sindicatos y más social de lo que hacen los sindicatos, muchas veces hemos hecho social con algunos que han salido por la puerta de atrás de ellos y lo hemos sostenido nosotros en los sindicatos, muchachos. No tenemos que olvidar que si ha habido alguien más solidario en esta tierra ha sido justamente los sindicatos. Entonces lo que por ahí molesta principalmente es que nos quieran venir a dejar de lado y nos quieran puentear, porque todos los que estamos aquí, por algo, por mucho, por mejor o por lo que sea, somos representantes de trabajadores. ¿Qué pasa que nos quieren dejar fuera de la lucha? ¿Les molesta el poder o les molesta que nosotros podamos marcar algunos puntos de vista? Creo que la Argentina es lo suficientemente grande y capaz como para salir de esto y vamos a salir a través solamente de la unidad. No voy a hablar yo por Hugo, pero todo lo que yo le escucho hablar de él, que él habla y que dice que está dispuesto a seguir trabajando y hacer esto, creo que el movimiento sindical argentino tiene hoy en su mano la historia de modificar muchas cosas que se han hecho en esta República Argentina. Me parece que estamos, como él dicho por ahí, a punto caramelo para poder lograr diferentes cosas. Estas cosas de venir a la provincia y cuando nos juntamos la primera vez con Hugo le dijimos, por favor, hagamos más seguido reuniones en Buenos Aires donde puedan ir todos los secretarios generales a exponer las cosas. Porque se lleva el sentir del pueblo para allá. ¿O acaso ellos cuando hacen campañas a presidentes no andan por todas las provincias y dicen un montón de cosas y nos ofrecen el oro y el moro? Nosotros vamos a tener que empezar a escuchar el interior, porque como lo decía el compañero ahí, tenemos un problema, no podemos entrar en una disputa de gobiernos por la ley de promoción industrial. ¿Pero quién habla? Escuchamos los otros días el compañero de Catamarca en San Juan y hablaba de la pobreza, de un montón de cosas. En todos lados nos está pasando lo mismo, en todos lados la sociedad se nos está yendo, los chicos se nos están yendo a la droga, se nos están yendo un montón de cosas. Y vamos a sacarla con estos subsidios, hay que recuperar
hay que recuperar la mística principalmente y hay que recuperar la cultura del trabajo. Estas cosas las conocemos, estas cosas las sabemos. Entonces, que sepa, compañero Hugo Moyano, que nosotros estamos dispuestos a seguir bregando en esta lucha. No vamos a entregar las cosas porque sí, creo que hoy por hoy, escucharlos nuevamente nos da aliciente de seguir avanzando. Nosotros tenemos problemas, en el plenario del lunes planteamos esto, hemos sacado un aumento en la provincia de San Juan en algunos sectores privados y nos están descontando casi 2.000 pesos al impuesto al trabajo. Hoy ya tenemos otro problema, la gente viene y nos dice, vuelvan a sacar aumento. Y en la medida que le saquemos aumento, siempre vamos a seguir sacando, nos van a seguir sacando impuestos. Pero no podemos desgravar esas cosas. Quiere decir que para algunos las cosas funcionan, para los trabajadores las cosas no funcionan. Para algunos son trabajadores de la opulencia y para algunos tenemos que ser trabajadores que parias en esta situación. Yo creo que cuando el general Perón y Evita armaron todo esto, era que para cada hijo de trabajador tuviera un sueño y pudiese alcanzar lo que su padre no alcanzó. Entonces, en esa lucha es la que vamos a seguir. En esa lucha es la que vamos a enfrentar desde San Juan y desde diferentes puntos del país con la misma metodología que tiene Hugo Moyano. Así que, compañeros, creo que hoy nos hemos reunido aquí como para desempolvarnos un poco, ponernos fuerza y seguir adelante, porque tenemos nosotros, nadie va a tener mejor visual, mejor calidad y mejor sintonía fina con el pueblo que solamente un trabajador. Muchísimas gracias.